saludar al doctor Carlos Caicedo, el chacal de la ciudad, que nos ha acompañado en la entrega de las tres calles del día de hoy. Obviamente, pues como saben ustedes, estas son sus calles, las calles que él dejó contratadas, iniciadas. Qué bueno que comparta con nosotros también esta alegría de poder entregar estas obras. Saludar a la señora María Marta González, presidente del Comité de Vital, al niño Saúl, al honorable concejal que nos acompaña, a los señores miembros del gabinete, al alcalde de la localidad número 1, doctor Bisbal, a los miembros de la comunidad, a los amigos de la prensa. Un saludo para todos muy especial, hombre. Mire cuánto hemos avanzado en la ciudad, como decía María Marta, en 4 años, 7 meses. Yo creo que no son 4 años, 7 meses, son realmente 2 años, 7 meses, realmente. Porque los 2 primeros años fueron pagando deudas, saneando pasivos, liquidando entidades y sobrellevando un presupuesto que dejó el gobierno anterior. Yo realmente conozco de verdad todo el proceso, porque hice parte del gobierno anterior. El doctor Caicedo nos dio la oportunidad y la fortuna de hacer parte de ese gobierno. Y en 4 años, 7 meses, ¿cuánto ha avanzado la ciudad? Que hoy están en obras por todos lados, por todas partes. Y las que vienen. Cuando termine este periodo, Dios mediante, en 8 años, esta ciudad va a ser otra completamente. Y la pregunta que uno se hace, es ¿qué pasó durante 50 años? Que en donde usted vaya, encuentra rezagos y falta de inversión de más o menos 50, 60 años. Si usted mira la infraestructura pública educativa, la infraestructura pública de salud, la infraestructura pública deportiva, si usted mira el casi 40% de la ciudad que está sin pavimento, si usted mira la infraestructura de servicios públicos, las redes que hoy tenemos son redes viejas, el alcantarillado que tenemos, o que más bien no tenemos, en fin, durante 50 años Santa Marta perdió un tiempo valioso, un tiempo importante. Si esta ciudad se hubiese administrado con criterio solidario, con un sentido de beneficiar a las mayorías, de poder llevar desarrollo y progreso, esta ciudad realmente sería la mejor ciudad de Latinoamérica. Ninguna ciudad tiene las playas que nosotros tenemos, por lo menos en Colombia no. Ninguna ciudad de Colombia tiene la Sierra Nevada, el Parque Tayrona, la Quinta de San Pedro, el Centro Histórico y todo ese potencial que tenemos para el turismo. Sin embargo, la Secretaría de Turismo terminó solo con 2 personas, porque la alcaldía terminó siendo un cascarón. 12 concesiones se llevaban nuestros recursos. Y hoy hemos empezado a recoger parte de esa cosecha que sembró el doctor Caicedo. Estamos inaugurando calles, entregando parques. Las obras o la cosecha, los frutos grandes, los vamos a recoger en próximos meses y en próximos años, cuando estemos inaugurando los 11 escenarios de los Juegos Bolivarianos que ya iniciaron, o por lo menos que ya se cerró la licitación del estadio y que en próximos días los invitamos a la colocación de la primera piedra. Pero ya se están colgando 10 licitaciones más para 10 escenarios nuevos. Cuando estemos entregando el Parque Lineal de aquí del Río, el Parque El Ciruma, cuando estemos inaugurando el aeropuerto, cuando estemos poniendo al servicio el sistema estratégico de transporte, cuando estemos abriendo la llave del nuevo acueducto que traiga agua para la ciudad. En fin, esas obras, esa cosecha, esos frutos de todo eso que sembró el doctor Caicedo en el Plan Santa Marta 500 años, son los que nos llevan a una ciudad del buen vivir, a una ciudad que consolide su seguridad, que siga haciendo espacios públicos y que siga obviamente transformándose también en la manera de ver las cosas. La cultura ciudadana nos debe convocar, o debemos convocarnos para transformar también nuestra cultura y la cultura que tenemos. Venía ahora por la Avenida del Río, entregamos hace 2 días
Hemos colocado canecas, que hemos denominado puntos críticos, para que la gente lleve la basura a la caneca y no la coloque en el parque. Aún sin embargo, basura en el parque. Es decir, pareciera que los amarios tenemos que tener un policía o un miembro de la alcaldía al lado diciéndole lo que no puede hacer. Esta ciudad no la cambia solo el alcalde, ni su gobierno, ni las entidades. Esta ciudad cambia el día y en la medida en que ustedes también cambien y nos ayuden a construir una mejor ciudad. Esto es entre todos. Cada uno tiene que aportar y poner lo suyo. Hemos empezado con la participación de la comunidad en los comités que se integraron para la construcción de estas obras. Pero nos hace falta avanzar muchísimo. En estos días empezábamos, o hemos dado inicio, hemos continuado a las limpiezas del río que se hicieron en el periodo anterior. En el gobierno anterior se retiraron casi 1.800 toneladas. Y la verdad, en este año nosotros ya hemos empezado con casi 400. Pero no debe ser motivo de orgullo decir que retiramos 1.100, 200 toneladas. El orgullo debería ser que no retiramos ni un solo kilo de basura del río porque ya lo estamos cuidando, porque ya lo estamos preservando. ¿Cómo vamos a recuperar ese río si seguimos echándole basura, si lo tenemos de basurero? Y así sucesivamente, la ocupación del espacio público, el tema de las basuras, el ruido en nuestras casas, en los barrios donde sacamos picón, sin importar si el vecino está enfermo, en fin. Yo creo que estamos transitando un proceso de cambio, de transformación en lo físico. La alcaldía se está transformando, estamos en una reforma, en una modernización institucional. Próximamente vamos a tener nuevas secretarías, nuevas oficinas, nuevas dependencias, más personal para atender toda la demanda de los ciudadanos. Pero requerimos de verdad también que los ciudadanos se transformen y cambien. Esto es entre todos. Sin embargo, hay señales que nos indican que esto realmente va avanzando. El hecho mismo que nos dieran la oportunidad de continuar con este modelo de gobierno nos indica que hay una mayoría que empieza a movilizarse para que la ciudad siga cambiando. Ojalá esa mayoría se consolide, se mantenga, sea sólida y nos siga respaldando para que este modelo de proyecto siga transformando esta ciudad. Que sigamos recuperando esos 50 años perdidos. Que la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos sea una ciudad más justa, más incluyente, más equitativa, una ciudad del buen vivir. Decirle al comité, que veo que no completaron sus 4% porque las casas no están pintadas y era uno de los compromisos. Nosotros hemos mantenido, doctor Caicedo, ese compromiso de que las calles que vamos a pavimentar debe crearse un comité y debe haber 4%. Esos recursos no nos los dan, los invierten ustedes mismos pintando los bordillos, pintando las fachadas, podando los árboles, arreglando el cableado, haciendo o mejorando las luminarias. En fin, se invierte en mejoramiento del barrio y mejoramiento de la obra. Ojalá puedan seguir unidos, ojalá puedan seguir haciendo actividades para que puedan seguir contando con nosotros. Aquí seguramente faltan muchas otras inversiones y nosotros vamos donde la comunidad está organizada y donde la comunidad participa activamente, porque hay demanda de inversión en todos los barrios de la ciudad. ¿Y usted dónde va a ir? ¿Donde la gente no es solidaria y no se organiza o donde la gente es solidaria y se organiza? Donde la gente se organiza, allá queremos ir y donde participan activamente. Decirle al comité que de verdad nos ayude a cuidar esta calle, que no dejen que Metroagua la rompa mientras se va y del resto pues sigamos trabajando unidos para que esta ciudad siga cambiando. Muchas gracias. Los topos de Metroagua. Hay que pararle bola porque no se descuide y empiezan a picar las calles, dejan una zanja en la mitad de los días. Terrible, ¿no? Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo al señor alcalde Rafael Alejandro Martínez y muchas gracias, como le he dicho en las otras invitaciones, por permitirnos compartir con ustedes unas palabras. A la mesa está con nosotros María Marta González, Isabel Fandor, al concejal, el honorable concejal que nos acompaña, el alcalde de la localidad 1, que está también aquí, y al comité de mi calle, a los moradores del barrio Centenario,
Bueno, a todos los que hoy nos congregamos este día martes para hacer este acto que es simbólico, porque obviamente ya la calle está en uso, pero es un acto de visibilización de una obra requerida por la comunidad durante años. María Marta decía que, ¿cuánto fue que dijiste? 2016 años, bueno, un poquito exagerada la cosa, pero todavía el 2016 no sé, no pavimentamos calle más en ese tiempo, pero se entiende que simbólicamente lo que quiere decir es que es mucho tiempo de abandono, ¿cierto? Desde que el barrio se constituye y barrios de 30 años que todavía tienen las calles sin pavimentar. Son asuntos básicos. Obviamente no es un derecho fundamental la pavimentación de calles, porque el derecho fundamental es el del agua, ahora el de la salud, que se reconoce como un derecho fundamental. En Colombia no se reconoce el agua como un derecho fundamental. Por eso nosotros estamos impulsando una iniciativa para crear cultura política, de manera que en este país se lleve y se arribe un debate al Congreso en el momento, para que el agua se vuelva un derecho fundamental, así como la salud lo volvieron, y la educación superior sea un derecho fundamental, de manera que ningún joven quede por fuera del sistema educativo. Hay que volver derechos fundamentales en este país para que sean objeto inclusive de la tutela, porque la verdad, en Colombia tenemos que muchos derechos no se cumplen. Entonces hay que volver los derechos especialísimos. Y aunque el pavimento en sí mismo no es un derecho fundamental, sí es un derecho a una ciudad mejor. Porque obviamente pavimentar, ahorita veníamos de un barrio donde los niños hasta patinan, claro, es una calle interior de un barrio, ahí lo pueden hacer. Pavimentar permite, como lo decían en el otro barrio, en Cantilito, Garagoa, ¿verdad? Que entren los vehículos en época de invierno, la gente para un taxi y no lo llevan, porque hay un barrial y el taxista no quiere quedar atollado en medio del barrial. Y eso lleva a que el ciudadano se siente como un ciudadano de segunda categoría. En épocas de verano es el polvorín que ingresa y hay adultos mayores, hay personas que se les afecta el sistema respiratorio, tanto tierrero, ¿verdad?, a los niños. Igualmente, la pavimentación nos hace sentir que estamos como en un mejor barrio, que estamos progresando. Eso valoriza el sector. El recurso público aquí metido, en este caso son 463 millones de pesos para 353 metros lineales, ¿cierto?, de doble carril. Entonces, quiere decir, ahorita veníamos de un barrio que eran 200 metros lineales, más o menos, de un carril, y ustedes tienen de doble carril. Cabe decir que son 353 por 2. O sea, estamos hablando de 700 metros lineales, ¿verdad?, carril, porque hay barrios que por aquí circula un vehículo y por aquí en una dirección va otro vehículo en otra dirección. Bueno, todo eso hay que prestarle atención. Nosotros pavimentamos alrededor de 33 kilómetros carril, ¿no? 37 kilómetros carril entre lo que contratamos y ya se pavimentó. Arrancamos con 1.000 milloncitos de pesos, eso fue lo que nos dejó la administración anterior. Eso fue todo. Entonces convocamos a la comunidad para hacer obras y todo el mundo pedía puestos de salud, arreglar colegios, pavimentación, redes hidrosanitarias, parques, centros de emprendimiento, con 1.000 millones de pesos. Entonces, la solución salomónica, ¿sabe cuál fue? Entonces, repartir los 1.000 millones en más o menos unos 100 proyectos de 10 millones de pesos. Después subimos porque conseguimos 500 millones a 1.500 millones. O sea, proyectos de 15 millones de pesos. Con 15 millones de pesos puesto aquí en Centenario, hubiésemos podido hacer más o menos, ¿cuánto? Pienso yo, unos 30 metros de andén. Más o menos. ¿De qué constructor, cómo se da? 15 metros de pavimento. O sea, lo que cabe un carro, dos carros ahí, pues. ¿Cómo le parece? Pero eso era lo que había, lo que nos habían dejado. Entonces, tocó estructurar los proyectos y esperar que hubiese el flujo de recursos y luego las autorizaciones del Consejo y bastante saboteo que hubo, ¿usted recuerda? Tutelas en la mitad para liberar los recursos que ya en ese momento teníamos, que es como 166 mil millones. Rafael lo decía muy bien, los dos primeros años no solamente fue planear y buscar los recursos, también buscar las autorizaciones. Fue una lucha tenaz para
óyame, para impulsar el cambio, o sea, las obras públicas. ¿Cómo es posible que tiene un alcalde que luchar en un tiempo con el consejo para que le dé autorizaciones para poder gastar una plata que, entre otras, se gestiona desde la buena administración de las finanzas públicas y luego lo bloquea? Lo que había ahí detrás, entonces, era el interés de alguno de impedir que las obras se hicieran. Porque si las obras se hacen, lo disfruta la comunidad y empieza a sentir la comunidad que valió la pena haber votado libre y espontáneamente por un gobierno de la comunidad, por un gobierno ciudadano. ¿De acuerdo? Y ahí se va haciendo una pedagogía de una nueva práctica política. Pero también queríamos hacer una pedagogía de una nueva práctica ciudadana. Y había gente en un barrio por allá, no voy a decir dónde, que dijeron, no, pero ¿por qué nosotros vamos a hacer comité si nosotros pagamos los impuestos? No tienen que pavimentar la vía. Hombre, sí, pero es que no es un derecho fundamental. Y además hay otros barrios también que tienen distintas necesidades y hay que focalizar los recursos. Pero lo que queremos es dejar un salto pedagógico, se llama. Y es que el alcalde se refería ahora al tema de las basuras en el parque de parque lineal de la Avenida del Río, que es era una zona gris, oscura, de botadero de basura, y ahora ya está convertido en un parque. Es una zona ahora altamente estética de la ciudad, porque hemos querido también que con la estética en las obras públicas, y por eso cuidar que se haga la vía, que quede bien rayada, que quede la antena adecuadamente hecho, bien marcado, los separadores, la almatera, la postería, el parque bien diseñado, el alto sentido de la estética, que es un asunto que nos hemos inventado ahora, sino que desde la época de la universidad así lo empezamos a implementar. Busca que cuando una obra pública se hace, pero se hace bien, con un alto sentido estético, genera sentido de pertenencia a la gente se conecta, se identifica con ella y eso modifica una conducta. Eso es lo que hemos querido hacer. Pero tiene que venir un salto pedagógico añadido. Es que la gente tiene que estar organizada para que efectivamente la obra se cuide. Cuando usted ve un topo picando, la gente salga y diga, ojo, viejo topo, aguántate ahí. ¿Sí? No vamos a dejar que nos destruya la vía. ¿Cierto? Porque estas empresas van picando y la gente no dice nada. Cuando la vía no tiene un doliente, usted deja caer ninguna zanja y los tipos echan ahí un concreto pobre que al poco tiempo, con el paso de los vehículos, y entonces se va empezando a hundir no solo la zanja, sino las placas aledañas. Y se destruye toda la inversión pública, porque es plata pública. ¿De acuerdo? Y el hecho de que cuidemos que la obra, fíjense que cuando hay una ruptura de una matera, empieza la gente en las redes a mostrar que rompieron la matera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y eso tiene que ser así. Esa matera es plata pública. Eso inclusive es una obra original. Ustedes ven ahí, y eso fue una señora artista que se contrató para que efectivamente cada matera tuviera una singularidad. Esto que hay aquí no está en otra parte. Y la de las cada avenida tiene, digamos, fueron concebidas pensando en que el sentido estético llevara a que cuidáramos, ¿cierto? Ese separador, y no llegue la gente diciendo, yo voy a sembrar una mate de guineo aquí, o un palito de mamón que yo, alguien me regaló, obviamente acá como, o sea, como si eso fuera, además, si estuviéramos en un pueblo, ¿cierto? De nuestro remoto, de la zona más remota del Caribe colombiano. Entonces, sí es necesario seguir en estos procesos de organización. Aquí, los recursos, ¿para qué se querían? Para que usted pinte en las casas, pero ¿cuál es el sentido de eso? Realmente, el secreto de esto es, eso es una excusa. O sea, pueden no pintarla como hicieron acá, lo que no está bien. El sentido de eso es que hagan eventos como bingos, bazares. No es que la gente dé una cuota por casa. El sentido de eso es crear sentido de comunidad, que la gente participe, que se sienta parte de un proceso, ¿de acuerdo? Porque la medida en que estamos organizados, decíamos, un comité de 30 personas, mitad hombre y mitad mujer, un sentido paritario en igualdad de género, ¿verdad? Y 30% menores de edad, para que el niño vaya aprendiendo, y siempre decíamos, un niño da unas palabras, el niño va quedando marcado, ¿verdad? Positivamente con ese proceso, y se van generando un nuevo liderazgo. Eso es lo que queremos, porque la obra pública se puede hacer sin eso. Pero ¿qué pasa? No aprovechamos la obra pública para generar ese proceso de cohesión tan necesaria. Cuando el pueblo está organizado en cuadra a cuadra, barrio a barrio, localidad a localidad, y en la ciudad es un pueblo que no lo detiene nadie en su aspiración de progreso, en su aspiración de superación, y no le impide a ese pueblo entonces seguir eligiendo gobiernos virtuosos al servicio de ellos y no de unos pocos, ¿cierto? No de unos pocos intereses.